3 de la FMC fue colocada una ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba en el mausoleo de Segundo Frente en Santiago de Cuba. Federadas de ese municipio rindieron tributo a Vilma Espín, eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, en el aniversario 63 de la organización. El homenaje estuvo encabezado por el comandante de la Revolución y viceprimer ministro de la República de Cuba, Ramiro Valdés Menéndez, la miembro del Buró Provincial del Partido, Yudelkis Ortiz Barceló, el héroe del trabajo de la República de Cuba y director del Complejo Histórico, Alberto Vázquez, además de dirigentes de las organizaciones políticas y de masas.